familia unadista, soy Jesús Acosta, monitor de comunicación y marketing de la UNAD en el SEAT Corozal de la zona Caribe, y quiero darles la bienvenida a UNAD Informa, un espacio que hemos dispuesto para ti, para que te enteres del acontecer noticioso de nuestra universidad. Aquí podrás agendarte con las actividades y eventos que organiza la UNAD, conocer los talentos unadistas más destacados y, por supuesto, enterarte de las noticias más importantes de nuestra familia unadista. Sean todos cordialmente bienvenidos. Hola, yo soy Natalia Telles de la Gerencia de Comunicaciones y Marketing y quiero compartir contigo las noticias más importantes de esta semana. La UNAD cuenta con el Observatorio Intersistémico Regional como uno de sus principales dispositivos para promover la inclusión social en el marco del desarrollo regional y el bienestar comunitario. Por esto, desde allí se han diseñado los campamentos, espacios creados para promover la inclusión social en el marco del desarrollo regional. A continuación, Lidia Moreno, líder nacional del Observatorio Intersistémico Regional, nos comparte más información sobre los campamentos. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Lidia Milena Moreno López, líder nacional del Observatorio Intersistémico Regional, OIR, adscrito a la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria. Hoy queremos contarles sobre la apuesta institucional para la construcción colectiva de proyectos de transformación social que aporten de manera significativa en el bienestar social de las comunidades. Esto a través de la implementación de estrategias pedagógicas como los e-campamentos nacional y regionales, que en principio, por mediación virtual, hemos de buscar conversar con líderes comunitarios, con líderes sociales reconocidos en sus territorios, dialogar con ellos sobre sus necesidades, sobre sus recursos, pero también sobre sus potencialidades, y de establecer de qué manera con estos insumos se pueden generar proyectos sostenibles en las regiones. Aquí hay algo muy importante, y es que en toda esta formulación de proyectos, los actores protagónicos siempre van a ser las comunidades, van a ser estos líderes responsables de sus procesos de cambio. Por supuesto, apoyados por la institucionalidad, desde el ejercicio formativo que nosotros como universidad les podamos aportar. De tal forma que también contribuyamos con ese proceso de dinamización y puesta en marcha de esas iniciativas que tienen las regiones. Mediante, como les decía, un acompañamiento formativo, de tal forma que el OIR se convierte en un dispositivo al servicio de las comunidades, al servicio de nuestras regiones, y busca fundamentalmente contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. La Agencia de Desarrollo Rural, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, habilitó a la UNAD como entidad prestadora del Servicio de Extensión Agropecuaria, lo cual fue posible gracias a la Estrategia de Expansión de Servicios de Campo UNAD, liderados desde la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria y la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. La Vicerrectora de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria de la UNAD, Julia Alba Ángel, nos amplía esta información. La Agencia de Desarrollo Rural es creada en Colombia a través del Decreto Ley 2364 de 2015, con el objeto de ejecutar la política de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial, a través de la estructuración, cofinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales tanto del orden nacional como de iniciativas territoriales y también las asociativas. Para ejecutar su propósito surge, entre otros, el denominado Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, SNIA. El SNIA se crea a través de la Ley 1876 de 2017, donde se definen tres subsistemas. Dentro de estos está el subsistema de extensión agropecuaria. Pero para operar esa extensión agropecuaria en Colombia, el mismo artículo 32 de esta ley define la creación de lo que se denomina las entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuaria, EPSEA. Todas las entidades que quieran habilitarse como EPSEA han de cumplir una serie de exigencias rigurosas e iniciar un proceso extenso, según se describe en la resolución 0422 del 2019. Desde ese mismo año, 2019,
la UNAD inicia con el reto de convertirse en EPSEA y poder prestar ese servicio de extensión agropecuaria por toda Colombia. El día de hoy quiero anunciarles que la UNAD se convierte en la primera y única universidad en habilitarse oficialmente como EPSEA. Esto nos abre una ventana muy potente para impactar efectivamente en la construcción social del desarrollo rural con enfoque territorial en Colombia. Además, conformar y dinamizar en el marco de Campunad y del Observatorio Intersistémico Regional, OIR, la red de observadores regionales agropecuarios y consolidar con ellos un potente banco de proyectos en los 32 departamentos de Colombia. De esta manera, día a día, construimos entre todos más UNAD y más país. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas realizó el pasado 6 de agosto el lanzamiento de su nuevo programa Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial, el cual estará recibiendo inscripciones para el próximo periodo académico. Buenos días a todos y todas. El día 6 de agosto tuvimos el lanzamiento de la Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial, en donde explicamos las características de este programa y sus rasgos distintivos, a la luz de un interesante panel denominado Hacia una nueva relación Estado-Ciudadanía, retos para la reconstrucción del tejido social. Este programa pretende desde la docencia y desde la investigación generar elementos analíticos y críticos para la construcción de visiones colectivas de paz y desarrollo, a la movilización activa de los actores territoriales y al fomento de una gestión pública eficiente y transparente en los departamentos y municipios del país. Creemos también y reivindicamos el papel de la ciudadanía activa como elemento esencial para garantizar una administración pública eficiente y garante de derechos. Nuestra maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial se encuentra ya en oferta en el periodo 1604, con matrículas y fecha límite el 20 de agosto del año en curso. Esta es una nueva apuesta de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y te invitamos a ser parte de este interesante programa. Si eres miembro, representante o líder de un organismo de acción comunal, debes saber que la UNAD tiene un convenio que te beneficia con un 15% de descuento sobre el valor de la matrícula en programas de educación permanente, pregrado, posgrado, educación continua y formación en lengua extranjera. Recuerda que si presentas el certificado electoral vigente, podrás acceder a un 10% de descuento adicional sobre el valor de tu matrícula. La Escuela de Ciencias de la Educación abre la convocatoria hasta el próximo 15 de agosto para que docentes y estudiantes postulen sus proyectos de investigación que busquen la reflexión filosófica en torno a la educación. Para esto, Román Artunduaga, líder nacional de la licenciatura en Filosofía, nos amplía la información de la convocatoria. Gusto de invitarlos a participar como ponentes en el Simposio Internacional Virtual de Filosofía y Educación que se llevará a cabo los días 18 y 19 de septiembre del año 2020. Nuestro objetivo es promover la reflexión filosófica en torno a la educación, sus fundamentos, sus relaciones y sus retos en tiempos de pandemia. Por eso hemos propuesto 6 líneas temáticas: perspectivas del cansancio docente en tiempos de pandemia, filosofía y situaciones límite, filosofía pedagogía, filosofía para niños y educación, filosofía y calidad de las instituciones de educación superior, filosofía y ciudadanía, todo en tiempos de pandemia. Nos pueden enviar sus ponencias hasta el 15 de agosto del 2020 al correo del profesor omar.alvarado@unad.edu.co o al correo de la licenciatura en filosofía, licenciatura.filosofía@unad.edu.co. Los invitamos muy cordialmente. Conoce estas y muchas más noticias en www.noticias.unad.edu.co. En la UNAD contamos con líderes que aportan a la sociedad desde diferentes ámbitos laborales. Soy Viviana Mendoza de la zona Amazonía Orinoquía y yo te contaré el talento unadista de la semana. En esta ocasión, la UNAD resalta a Freddy Núñez, quien es estudiante unadista del programa de comunicación social que por medio de las artes plásticas salvaguarda historias, saberes y conocimientos que habitan en las memorias de los boyacenses. A continuación, Freddy será quien nos cuente cómo lo hace posible. Cordial saludo, mi nombre es Freddy Alejandro Núñez Yanchá, estudiante del programa Comunicación Social de la UNAD,
SEAT Sogamoso. Mi emprendimiento, Taller Memoria Viva Artesanía Pa' Su Merced, proporciona objetos populares, únicos y creativos. El impacto que ha generado estos productos en la sociedad han tenido los siguientes aspectos. Uno, que son productos que narran y cuentan historias locales. Se ha trabajado con la línea campesina, con la línea de animales de páramo de Ocetá, la línea de objetos populares, y posteriormente se está trabajando una línea con base a nuestros ancestros, como es la cultura muisca. Muchas gracias. Conoce más sobre nuestros talentos unadistas en las redes sociales y en nuestra página institucional. Hola, mi nombre es Sammy Andrés Cas, de la zona Amazonía Orinoquia, y quiero darles la bienvenida a la nueva UNAD Recomienda. A causa del aislamiento preventivo a nivel nacional frente a la problemática de salud pública que presentamos actualmente, nuestros canales de atención cambiaron temporalmente. Por eso te invitamos a conocer los canales disponibles para solucionar todas tus dudas sobre trámites y solicitudes pendientes. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., sábados de 8 a.m. a 2 p.m. Amplia la información de contacto de tu zona de la universidad y con las diferentes unidades ingresando a nuestro portal de noticias. La UNAD, a través de Bienestar Integral UNAISA, se encuentra identificando los emprendimientos relacionados con el arte y la cultura. Si tú eres uno de ellos o conoces a alguien, te invitamos a diligenciar el formulario que se dejará en la descripción de nuestro informativo. Y este último no es una recomendación, pero sí un reconocimiento a nuestra universidad por sus 39 años formando líderes. Nos encantaría que compartieras con nosotros una foto que nos cuente qué te hace ser un unaísta de corazón con el hashtag más unaísta que nunca. Hasta la próxima, familia. Agéndate con nosotros, agéndate con la UNAD. Soy Juliana Morales, de la zona Amazonía Orinoquia. Yo quiero invitarte a participar de cada uno de los eventos que la UNAD tiene programados de manera virtual, donde además de disfrutar de un contenido de calidad, podrás aprender desde tu casa. Te esperamos en nuestros próximos eventos. Para más información, ingresa a eventos.unad.edu.co. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal UNAD para que te enteres de todo lo que la universidad ofrece para ti. También encontrarás esta y mucha más información de interés en www.unad.edu.co. Numeral más UNAD más país. Familia UNAD, todo por hoy. Espero vernos en una próxima ocasión. Dos, uno, al aire. Comunidad unadista, muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes en Talento Unadista en Casa. Agradecemos a toda la comunidad que se encuentra presente hoy con nosotros. 11 de agosto, martes, 5:30, Talento Unadista en Casa, viene con un tema para renovarnos, para la gente que le gusta el fútbol, que hace mucho tiempo que no hablamos de fútbol, por las diferentes situaciones y por lo presente que a nivel mundial estamos viviendo y que se nos dificulta de alguna manera esta práctica. Pues no es que yo la practique, hola, pero sí me gusta verla, observarla, admirarla y disfrutarla y vibrar con lo que es el fútbol.
Antes de eso, recordarles que es la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes y Estudiantes Egresados la que se preocupa por llevarles a ustedes un bienestar integral UNADISTA. Recuerden que esta semana es la Semana de la Salud. Hemos traído a ustedes diferentes experiencias donde pueden encontrar toda la programación en www.nodosvirtuales.unad.edu.co. Así que estamos invitando a todos nuestros estamentos, a los aspirantes también, estudiantes, egresados, docentes, administrativos, para que se vinculen con nosotros esta semana en las diferentes experiencias que tenemos para ustedes. La semana aún no se ha acabado, está empezando y hay diferentes charlas, talleres, conversatorios en torno a la salud, porque estamos efectivamente en la Semana de la Salud UNADISTA. Queremos llevarles a ustedes el mejor bienestar, queremos extender ese bienestar integral para ustedes, para su familia, allá en sus casas. Así que ábrenos la puerta de su casa, permítenos ingresar y estar con ustedes, poder brindar unas tardes agradables y bueno, que sea el día de hoy para iniciar con nuestro primer conversatorio deportivo. En este primer conversatorio deportivo será nuestro líder de la línea UNAD en Movimiento, Javier Julián Pulgarín, quien nos va a acompañar y nos va a direccionar, que tiene unos invitados maravillosos. Entonces, le doy la bienvenida a Javier Julián. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Adri, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, los que nos acompañan. Y bueno, espero que sea un programa muy agradable para todos y que lo disfruten tanto como lo vamos a disfrutar nosotros. Bueno, gracias. A ver, yo quiero que me saluden y nos cuentes desde dónde están conectados. Cristian Sevillano, muy buenas tardes, bienvenido. Michael Zambrano, bienvenido, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Desde Puerto Inírida tenemos a Jennifer Barrera. A ver, cuéntenos qué tal para ustedes es el fútbol, si es un tema que les apasiona. Yo sé que la UNAD tiene mucha comunidad futbolera y hoy es el día que nos regalen sus saludos y que nos cuentes desde dónde están con nosotros acompañándonos. Bueno, Javier Julián, cuéntanos cuál es el propósito de hoy y quiénes son nuestros invitados. Bueno, nuestro propósito fundamentalmente es conocer cómo ha influido todo este tema de pandemia, todo este tema de coronavirus en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito deportivo, que es en el que nosotros nos vamos a enfocar hoy. En el fútbol profesional también ha tenido como sus consecuencias todo este tema de pandemia. Entonces queremos conocer de primera mano de estos grandes amigos, de estas grandes personas, de estos grandes jugadores, cómo se ha vivido todo ese tema de pandemia y cómo ha influido el desarrollo de sus actividades normales, porque pues uno siempre está acostumbrado a ver los entrenamientos en la cancha, a ir a acompañarlos y alentar en el estadio, y que ahora han tenido que cambiar muchísimas cosas. Entonces queremos conocer de primera mano todas esas aportes que ellos nos puedan brindar ahorita. Bueno, entonces vamos a presentar nuestro primer invitado, que es Jorge Aguirre. Él es futbolista profesional, es estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Actualmente milita en Envigado. Ha jugado en el Atlético Junior, Independiente Santa Fe, entre otros. Bienvenido, Jorge Aguirre. Adri, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo muy especial para ti, para Javi, para Iván y para Jorge, que están acá conectados. Es un orgullo para mí estar con ellos. Y bueno, y también muy contento y un saludo muy especial para todas las personas también que nos están viendo. Esperamos que sea muy productivo para todos. Gracias, Jorge Aguirre. Cuéntanos qué se siente ser unadista. Bueno, la verdad, me siento muy orgulloso, feliz. Creo que en el tiempo, digamos, que llevo estudiando, he podido llevar en alto el nombre de la institución. La verdad no es mucho lo que se da a través de los jugadores que se vinculen con el estudio. Es una de las cosas que quisiéramos implementar o que quisiéramos cambiar en este ambiente futbolístico. Y bueno, yo creo que la mejor manera es dar ejemplo y qué mejor manera que estar haciendo esta carrera, esta gran promoción que abrió la universidad. ¿Gestión deportiva? Sí, gestión deportiva.
Bueno, bienvenido, bienvenido a la comunidad Unadista, a esta familia que acoge y que hace estas tarimas virtuales para mostrar sus talentos y para que sean ellos los que nos compartan y nos acompañen. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Jorge. Damos la bienvenida a Iván Vélez. Él es exfutbolista colombiano, jugó en el América de Cali, Junior de Barranquilla, Once Caldas de Manizales, entre otros. Iván Vélez, buenas tardes, bienvenido. A cada uno de ustedes. Rato ameno. Y como es una de mis... Se nos está yendo el audio. Tanto... Iván. Ahí me escucho. Se te escucha entrecortado. Tendrías que acercarte un poquito al router. No sé, seguramente. Mejor. Está mejor. ¿Ahí me escuchan? Se te escucha mejor, sí, ahora sí, Iván. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, como les decía, pues feliz de poder compartir con ustedes este espacio que va para chicos de la academia, para personas que también no han ingresado a ella, para otros deportistas que sin duda alguna que nos puedan ver y algo que dijo Jorge que es muy certero, que es la mejor manera de enseñar es el ejemplo. Y esperemos de que puedan sacarle mejor provecho tanto ellos y nosotros, quien estamos en la parte académica. Yo no tengo la oportunidad de hacerlo a través de la UNAD, pero sí pues lo hago a través de la escuela de manera pues presencial. Pero sí he escuchado muy buenos comentarios de la UNAD y que muchos de nuestros compañeros del fútbol hacen hoy por hoy esa linda gestión y qué más que sintiendo el apoyo de ustedes, que es vital para el deportista, que no solamente se quede en el deporte, sino con ganas de instruirse para aportar a la sociedad durante y después de la carrera de deportista. Gracias, Iván. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta tarde. Finalmente tenemos a Jorge Soto. Él es futbolista profesional, milita actualmente en Envigado Fútbol Club. Ha jugado en el Deportivo Pasto, Leones Fútbol Club, Fortaleza, Midland de Argentina. De pronto lo dije mal. Jorge Soto, ¿cómo estás? ¿Me corriges, por favor? Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para ti, para todos los que estamos aquí presentes en la sala, a todos los que nos están viendo a través de YouTube y Facebook. No te preocupes, el nombre todo el mundo lo dice mal, yo también lo decía mal. Se llama Midland de Argentina. Y muy contento de estar aquí, espero que sea pues, un rato muy agradable y que pasemos un buen rato acerca del fútbol. Gracias, Jorge, muchas gracias. Bueno, pues le seguimos dando saludos a todos los que se conectan con nosotros, que están desde Medellín. Bueno, quiero saber desde qué más zonas, creo que la red nos está molestando. Hay otro invitado, Javier Julián, que nos ha dejado un saludo. ¿Tú puedes hacer la introducción y nos puedes contar de quién se trata? Claro que sí, Adri. Bueno, lastimosamente pues hoy no nos pudo acompañar por temas de entrenamiento, porque bueno, ahorita el tema de los entrenos virtuales pues también hace los horarios bastante flexibles, entonces no nos pudo acompañar, pero Juliana Anchico nos envió un saludo, nos envió un mensaje que espero pues lo escuchemos. Él está pues muy triste porque no nos pudo acompañar, intentó hacer todo lo posible para estar acá con nosotros, pero bueno, primero están las obligaciones deportivas antes que cualquier cosa, porque pues ese es su trabajo, pero quiso estar presente con nosotros y nos compartió este video, entonces vamos a escucharlo. Un saludo especial a todos ustedes, miembros de la comunidad Unadista. Les saluda muy especialmente Juliana Anchico, primero dando gracias por la invitación, por tenerme en cuenta para poder contarles algo un poco sobre mi experiencia a nivel laboral,
lo que ha sido mi carrera y bueno, por supuesto, lo que han sido estos tiempos, ¿no? De conferencias, de teletrabajo, de todos estos momentos que seguramente la mayoría, por no decir todos, hemos pasado para cumplir con nuestras expectativas laborales. Les cuento un poquito sobre mi trabajo. Prácticamente son 18 años de carrera futbolística, donde gracias a Dios he tenido la bendición, la posibilidad de poder manejar grandes logros, ¿no? Siendo la etapa más importante entre los años 2008 y 2016 en Independiente Santa Fe, donde tuvimos la dicha y la fortuna de conseguir una cantidad de títulos importantes que es muy difícil poder cumplir o que se pueda repetir esta etapa, ¿no? Donde fuimos bendecidos con todos los torneos que se juegan en Colombia y además de eso ganar dos torneos internacionales, uno a nivel continental como fue la Copa Suramericana y otro a nivel intercontinental que fue en Japón la llamada Copa Suruga. Lo más difícil con relación al trabajo, les repito, ¿no? Fue al principio y en muchas ocasiones el estar un poco incómodo con los espacios, con la dificultad que tal vez tenía en algunos momentos para poder hacer movimientos y hacer diferentes ejercicios que por supuesto requieren un espacio y pues además que sea adecuado. Pero gracias a Dios, con esta herramienta, con las plataformas que hoy brinda lo que es el internet, lo que son todas estas herramientas que nos sirven para nutrir, te repito, en muchos campos, realmente negativo no puedo ver nada si fue algo que realmente nos sirvió, nos ha servido de mucho y seguramente de aquí en adelante va a ser más importante, ¿no? Por la situación que estamos viviendo y por seguramente cómo van a cambiar las cosas de aquí en adelante debido a esta terrible situación que muchos vivimos más difícilmente que otros. En el futuro es difícil, yo me encomiendo a Dios siempre, las expectativas están realmente claras, nosotros podemos tener muchas ideas, muchas visiones, muchas ilusiones en relación a lo que puede traer el futuro y a lo que uno está expectante, a lo que uno quiere realizar, pero realmente es un tema del que prefiero primero poner a Dios por delante, esperando que me pueda dar la licencia y que me pueda brindar todas las posibilidades y todas las oportunidades que uno espera. En lo que a mí compete y en lo que me corresponde, repito, las cosas que he podido aprender en este tiempo, que he podido detallar, que he podido ver y que seguramente se han complementado, con mi experiencia a lo largo del fútbol, seguramente me van a brindar una claridad y pues una objetividad también en lo que quiera hacer de aquí en adelante. Les repito, quiero seguir ligado en el fútbol, tanto en la parte deportiva, ya sea en un puesto dentro de un campo de fútbol o en lo que es la gerencia deportiva, en la administración y en el manejo de un equipo de fútbol, que también es algo que me gusta mucho, pero realmente lo que me apasiona primero es el tema deportivo, ¿no? Poder estar dentro del campo siempre. La experiencia con el trabajo virtual, en nuestro caso, primero tengo que hablar sobre lo que fue el entrenamiento, ¿no? Si bien para nadie es un secreto que por esta situación que todos vivimos, nos tocó de una manera prácticamente nueva y se puede decir que rara para nosotros, ¿no? Estar en un computador, en un teléfono al frente y tratando de hacer algo
que tenga que ver con lo que normalmente hacemos en nuestro trabajo, que es la parte física. Fue difícil, fue complicado, nos tocó muchas veces en la sala de nuestra casa, en el balcón, muchas veces lo hice en el parqueadero del conjunto donde vivo, y bueno, fue una experiencia que la verdad al principio costó, fue difícil, pero ya después la costumbre con el tiempo y las expectativas y por supuesto las ganas de querer mantener una forma física hicieron que bueno, que cada vez el esfuerzo fuera mayor y que llegáramos a ese momento donde valoramos nuestro trabajo de la mejor manera, independientemente que estábamos pasando una situación rara, difícil, atípica, porque entenderán que de trabajar en un terreno de fútbol a trabajar en un balcón, a trabajar en una sala de una casa, la diferencia es bastante grande, pero gracias a Dios nos sirvió mucho, porque ahora que nuevamente estamos en campo, nos damos cuenta que nos sirvió mucho, que nos sirvió muchísimo para lo que fue ese reacondicionamiento físico que no tardó mucho y que en pocos días, gracias a ese trabajo, en los días que llevamos en el entrenamiento nuevamente sentimos que realmente fue importante y que valió mucho la pena. Después, pues, aprovechando toda la cantidad de tiempo que teníamos libre, que teníamos en casa, que estaba disponible, pues, en mis expectativas personales, me sirvió muchísimo, ¿no? Porque de hace muchos años tengo una visión respecto a lo que va a ser mi carrera después que me retire. Quiero seguir ligado dentro del fútbol. Hay muchos caminos, hay muchas ramas, hay muchas expectativas, diferentes campos, por decirlo así, pero que tengan que ver con el fútbol profesional colombiano. Es mi pasión, es lo que me gusta, y gracias a lo que son las redes sociales, a lo que es el trabajo virtual, a todo lo que tiene que ver con estas plataformas que brindan de manera no presencial una posibilidad de aprender y de tener algún conocimiento, se puede decir que le saqué provecho, ¿no? Pensando en varios estudios y en varias cosas que me sirvieron mucho para nutrir esa parte de experiencia que llevo en todos esos años, pero que la parte teórica siempre es importante y que te ayuda a comprender aún más y te da una visión mucho más clara de lo que quieres hacer en tu trabajo, en este caso, personalmente, en lo que quiero hacer después que me retire, que repito, va a ser ligado al... Bueno, sí, muchas gracias. Les habló Juliana Chico. Una vez más, el saludo especial a toda la gente, a toda la comunidad unadista. Muchas gracias por la invitación. Espero que de una u otra manera mi pequeño aporte haya servido para alguna experiencia, para alguna caridad a cada uno de ustedes. Y bueno, les agradezco mucho la invitación una vez más y muchas gracias por tenerme en cuenta. Dios los bendiga, muchas gracias. Les habló Juliana Chico. Bueno, como sabemos, Juliana Chico es futbolista profesional, emprendedor. Él milita actualmente en Jaguares de Córdoba, ha jugado en el Independiente Santa Fe, Pachuca de México, Independiente de Medellín, entre otros. Este es el mensaje que nos ha dejado hoy, ya que no fue posible que nos acompañara en este espacio, pero con toda la voluntad y el deseo de querer compartir con ustedes toda la experiencia de lo que ha sido este espacio o este tiempo de estar en casa y de seguir con sus entrenamientos. Así que, Javier, Julián, yo te dejo e invito a los invitados para que nos activen cámaras y empecemos con este conversatorio deportivo que ya nos lo ha contextualizado un poco Anchico, que estuvo presente con nosotros. Y quiero dejarle pues como una notica ahí a todas nuestras personas que nos están siguiendo en diferentes redes, tanto Facebook como YouTube, para que nos planteen las preguntas que quisieran hacerle a nuestros invitados. Yo voy a estar pendiente, en algún momento ingresaré para llevarles estas preguntas que tiene nuestra comunidad unadista y que quiere y desea saber. Entonces, bienvenidos todos. Ahí te los dejo, Javier, Julián, y estamos todos atentos a querer escucharlos a ustedes.
Listo, Adri, vale, muchas gracias. Bueno, reiterarle el agradecimiento a Julián por el mensaje que nos envió. Pues como les dije ahorita al principio, por entrenamientos y por el tema deportivo de su trabajo, pues no nos pudo acompañar. Pero, sin embargo, él quiso estar presente con este saludito. Bueno, Iván, Jorge y Jorge, agradecerles a ustedes también por sacar el ratico, por sacar el espacio, por estar aquí compartiendo con nosotros todas esas experiencias y todas esas vivencias que de alguna forma ahorita todo este tema de pandemia nos ha hecho cambiar, nos ha hecho la famosa palabra reinventarnos en muchísimas cosas. Entonces, no sé, me gustaría que alguno empezara contándonos cómo se han sentido, cómo ha sido todo este tema de pandemia, cómo ha sido todo este tema de coronavirus. Bueno, Javi, muchas gracias por la introducción. Muy bueno escuchar a Julián. Es una persona, es un gran referente para nosotros y yo creo que adelantó un poco la situación que vivimos. O sea, para todos ha sido muy difícil. Para todos ha sido muy difícil. Obviamente una novedad. Yo creo que la generación de nosotros, ninguna persona había vivido un tema de esta magnitud. Y como muy bien decía, yo creo que la palabra más común por estos días ha sido reinventarse. Nosotros estuvimos casi 4 meses en casa. Para nosotros es muy difícil porque nosotros estamos acostumbrados a todos los días entrenar en campo. Todos los días. Nosotros prácticamente al año no descansamos porque en semana entrenamos, los fines de semana es cuando realmente, por así decirlo, trabajamos, que son las competencias. Entonces fue muy duro. Pues inicialmente, digamos, los primeros 15 días bacano, en casa, así, chévere, pero obviamente cuando iban pasando las semanas y los días se iba volviendo mucho más extensa la espera y vimos una situación atípica totalmente, y por lo menos el caso mío, obviamente el caso de Jorge, y es que nunca, desde que tengo uso de razón, yo nunca había parado tanto tiempo de jugar al fútbol, o sea, en un campo, me refiero en un campo porque obviamente en la casa nosotros todos los días teníamos entrenamientos virtuales y no es lo mismo porque estás en una superficie dura. Ahí me tocó de que salía a entrenar a una manguita que era al frente del conjunto y me mandaron a la policía 2 veces. Entonces, un tema totalmente difícil, complejo, pero yo creo que me gustó mucho el profesionalismo que he notado en los jugadores. ¿Por qué? Porque si miramos desde los jugadores más top, más élite, Cristiano, Sergio Ramos, llegaron con masa muscular más alta, con porcentaje de grasa más bajos en un periodo de 4 meses. Claro, pues estamos hablando de jugadores que tienen gimnasios en sus casas, que tienen miles de cosas. Y el caso, haciendo un comparativo, obviamente guardando las proporciones con nosotros, fue muy positivo porque la gran mayoría también sucedió lo mismo. Llegaron con porcentajes más bajos de grasa, con buena masa muscular. Entonces eso indica el profesionalismo y la mentalidad que tuvo cada uno para cuidarse durante este tiempo. Y retornar ha sido, la verdad, un alivio gigante. Ha sido un alivio. Yo creo que a pesar de los años que yo tengo y los años de experiencia que tengo en mi carrera deportiva, ha sido como un aire nuevo. Hemos podido disfrutar cada día los entrenamientos, aunque son difíciles porque entrenamos día 10 en carriles separados de 10 metros. No podemos tener contacto con ningún compañero, no podemos tocar los balones entre nosotros. Tenemos que sentarnos en sillas diferentes, no podemos ducharnos después de los entrenamientos. Ha sido un protocolo, obviamente, por el cuidado y por la salud de todos nosotros, pero ha sido muy, muy alentador volver. Ya posiblemente la otra semana podamos hacer entrenamientos grupales y yo creo que eso es como una ode al vivo para nosotros de saber que se pueda retornar a la competencia. Un bálsamo, como diría el gran Fari. Sí, claro, no, es un renacer, pensaría yo también, porque de alguna forma el poco espacio también que uno tenga para entrenar, el no compartir con sus compañeros, pues más el encierro, creo que a veces eso también
lo enreda uno un poquito, le enreda uno un poquito, pero bueno, lo importante es seguir trabajando, como decís. Pero Javier, unas por otra, o sea, contribuyendo a todo lo que dice Jorge, y pues de que Jorge Soto también están en la misma posición porque están en el mismo club, y Jorge también es un chico muy joven. Jorge Soto, ¿no? No tendrá más de 25 años. Yo creo que Jorge Soto de Aguirre los tiene todos. Ya. Gracias, hace ratito ya. Aunque no parezca, aunque no parezca. Bueno, pero por ejemplo, en un hipotético caso, yo creo que nos ha abierto el espectro a muchos en cuanto al estudio, en que podemos, aparte del tiempo libre que nos ha dado, yo lo hablo ya de que nos ha dado, pues porque yo también tomé la decisión de retirarme este año, yo hasta el año pasado jugué, a pesar de que yo ya venía adelantando mi tema académico, nos ha dado la posibilidad de que muchos quieran hacer algo más, porque realmente saben que les queda tiempo, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros a veces inconscientemente, no, qué pereza estudiar. Jorge ya por hoy ya tiene, primero tiene una carrera encima porque él ya tiene la de entrenador, ¿ya? Porque pues lo sé desde que estábamos en junior, ¿ya? Y ya está haciendo otra. Entonces, hay, y Julián ahorita lo nombraba también, de que hay una, o sea, que él ya tiene una perspectiva diferente de lo que quiere hacer. Y capaz nosotros a veces tomamos esa decisión en el epílogo o en el final de nuestra carrera, ¿ya? Pero es bueno que los muchachos de hoy en día la vayan tomando, empezando, porque desgraciadamente no sabes cuándo tenés una lesión, no sabes cuándo tenés una situación como esta, de que yo te digo, hay jugadores en Colombia que hoy por hoy no ganan lo mismo que ganaban hace algunos meses y tienen salarios muy básicos. Entonces pueden hacer otras cosas, pueden reinventarse, pueden empezar a maquinar, a hacer cosas diferentes que realmente les dé un sustento y que sí, el fútbol es maravilloso y sabemos de que si te va súper bien, pues algunos pueden asegurar toda su vida, ¿sí o no? Pero la gran verdad es que la media del fútbol colombiano no, ¿ya? La media del fútbol colombiano no todos, ni Falcao, ni James, ni Jackson, ni Adrián Ramos, por decir un ejemplo. Hay otros que la media da para tener unos ahorros y para vivir bien si se saben administrar, si hay una educación financiera y si tenemos la preocupación por educarnos, ¿ya? Pero hay otros que la media para abajo, la gran verdad que no. Entonces, ¿qué hacer en ese espacio? Y yo creo que eso también nos ha llamado mucho la atención y hay muchos de que el día, válgame la redundancia, de que el día de hoy ya están tomando la decisión de tomar una parte académica que es demasiado importante. En mi caso... Claro, es lo que... Julián, qué pena, en mi caso... Dale, tranquilo. Sucedió eso, que yo era de los que pensaba que no, vamos a enfocar solo en el fútbol, y no caí en cuenta el tiempo que me quedaba libre. Igual en muchos días lo aprovechaba para seguir entrenando, ir a un gimnasio y cosas así, pero ahora a raíz de esta pandemia caí en cuenta de la cantidad de tiempo que tenía libre y me reinventé, cambié el chip y hoy por hoy también estoy estudiando algo, incluso estuve estudiándolo un tiempo con Jorge y con Iván en internet, pero estoy enfocado en hacer otras cosas y estoy tratando de buscar algo diferente al fútbol, ya sea por el tema académico o el tema el lado productivo. Sí, claro, y como de pronto mencionaba Iván ahorita, creo que ha sido un espacio y una oportunidad también de alguna forma para uno organizar su tiempo, porque pues uno, como decía Iván ahorita, uno dice, no tengo tiempo, tengo que entrenar, del entreno tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y uno planea su día y nunca piensa uno en cambiar como sus hábitos. Y creo que este tema también ha hecho que aparte de uno cambiar esos hábitos, pues también aprenda a controlar su tiempo. Entonces ya uno sabe que tiene un tiempo para el entreno y que a partir del entreno, saliendo de ese entreno, uno tiene más espacios
para hacer otras cosas diferentes. Y bueno, a pesar de que de pronto hay muchas cosas muy complicadas y que de alguna forma pues ha restringido muchas cosas, creo que esta pandemia también ha tenido cosas buenas. ¿Qué cosas buenas les ha traído este tema de encierro, de coronavirus, de todo este enredo que de alguna forma trae también sus beneficios? Bueno, eso es muy cierto. Todos solemos quejarnos de las situaciones que nos ha presentado, por así decirlo, negativas, y en realidad ha tenido mucha afectación, no solo a nivel personal, sino social, económico, administrativo, en todos los campos. Eso no es un secreto. Pero también es cierto que ha dejado muchas cosas positivas, como lo mencionaba ahora Jorge, lo mencionaba Iván. Incluso estas charlas Iván y yo las hemos tenido y las tuvimos durante años y hablábamos y nos proyectábamos y mirábamos a futuro y pensábamos, siempre fuimos muy realistas y para ser sinceros, hace tres años los dos estábamos en una situación totalmente diferente, celebrando títulos, cobrando buenos salarios, gozando de un momento muy bueno en nuestras carreras, pero nosotros sabíamos que el fútbol es tan cambiante que cualquier cosa puede pasar. Hoy han pasado tan solo tres años, y las carreras de nosotros han dado un giro, digamos, amplio. No solo, por ejemplo, compartimos incluso momentos difíciles, hasta lesiones difíciles, y nos aferramos a cosas en momentos difíciles. Bueno, me estoy saliendo del tema. Pero, por ejemplo, ¿a qué voy? A que yo lo hablaba con mi esposa en estos días y ella me pregunta a mí, ¿te ha dado muy duro estar pues siempre en la casa? Porque nosotros paramos viajando, paramos por fuera. Y yo, ¿sabes qué? Yo le dije, ¿sabes qué, mía? He sido el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Yo tengo tres hijos. En el parto de los dos primeros no pude estar. Súper ausente por los viajes, por las concentraciones, por miles de cosas. Y he podido disfrutar a mis hijos de una manera, he podido disfrutar a mi esposa de una manera que no tiene precio, que es invaluable. Entonces son cosas que uno pone como en una balanza. Obviamente tenemos que seguir trabajando, hay que seguir produciendo mis cosas. Pero yo te soy sincero, en la casa he sido súper feliz. He podido disfrutar de mis hijos, he podido educarme, he podido, como decían ahorita Jorge y Iván, arrancar proyectos juntos, mirar proyectos de cosas que se pueden arrancar. Y le, como decía Iván ahora, le permite a uno abrir la mente, despejar muchas cosas que uno antes quizá no aprovechaba, no valoraba, no porque no tuviera tiempo, sino porque estaban otras situaciones. Infortunadamente por la cantidad de fallecidos que hemos tenido sucedió esto, pero también ha dejado cosas positivas y de lo que siempre nosotros hablamos, de los momentos difíciles, de las cosas malas, siempre algo positivo está es en cómo lo afronta uno, cómo afrontamos ese momento, si lo afrontamos para caernos, para aburrirnos, o si lo afrontamos para levantarnos y para buscar soluciones. Entonces, nada, yo creo que también ha sido positivo lo que a mí, por lo menos, el caso familiar, el tema de la educación, incluso valorar cosas tan sencillas que como la salud. Uno muchas veces se levanta, va a entrenar súper bien, miles de cosas, vuelve a la casa, está con su esposa, con sus hijos, hace esto, lo otro, y resulta que no nos damos cuenta de que poder caminar es una bendición, de que poder respirar es una bendición, de que poder tan solo abrir los ojos es una bendición. Entonces, cosas tan simples que terminan siendo las más valiosas que quizá muchas veces no valoramos. Pero yo aprendí a cocinar, imagínate. Curso ahí rapidito. No, pero aprendí a cocinar y todo. Soy ahorita de aniversario, me metí por YouTube el tema y a la señora llegué y la sorprendí. ¿Ah? Entonces, no, eso hay de todo. Lo más importante es, digo, que es la actitud con que uno tome las cosas.
lastimosamente, hay que decirlo así, muchas veces hay gente peor que uno, y gente que uno quiere ayudar. A veces en situaciones podemos hacerlo, a veces no podemos porque se nos sale de las manos, pero nos ha despertado muchas cosas, hay muchas cosas positivas. Si nos vamos al lado del fútbol, la Asociación de Clubes Aficionados Nacional, acá en el Valle estamos creando una también de clubes aficionados, ya solamente pues de acá del Valle, ya hay una a nivel nacional, ya hay un eco de cómo está, qué está pasando con esos chicos entre los 16 y 22 años que se están perdiendo tanto, hay tanta deserción porque no tienen una oportunidad. Entonces ya hay un eco, ¿ya? Hay otras cosas que también en la misma y mayor pasó, si nos vamos al aspecto fútbol, ¿ya? Y en nuestras vidas, lo que dice Jorge, ya, o sea, yo ya, como te digo, ya tomé una decisión, pero Jorge, los dos Jorge están en sus casas, disfrutan de su familia, disfrutan de sus hijos. Nosotros muchas veces es más lo que, bueno, Jorge, tiene la mujer para allá en Estados Unidos, ahí sí. Tráigala. O si no, pero por allá mandando dólares. Tenga uno, sí, que mande de los verdes, así está bien. Pero, por ejemplo, hay tantas cosas, digo yo, que en el aspecto, pues, positivo, yo en el caso mío está la escuela. Nos reinventamos los primeros meses, ahorita estamos tratando también de hacer cosas diferentes, porque empezamos de los 250 niños que tenemos, empezamos con 100 en la virtualidad, hoy por hoy ya hay 40, porque es normal, el niño se cansa, el niño ya quiere sentir eso que está sintiendo Jorge, que está sintiendo Jorge Soto, sentir la cancha, sentir el compañero, pero son los que más tenemos que cuidar, ¿ya? Entonces estamos mirando a ver qué hacemos, qué nos inventamos. Ya están los personalizados en las casas, hay una cosa a la otra, pero pues de alguna manera u otra yo creo que hay cosas muy positivas. Yo diría que lo más negativo son las personas quienes por ahí tienen la mala fortuna de que su familiares mueran. Creo que en mi caso a mí me sirvió mucho para valorar más cada entrenamiento. A pesar de que yo por lo general no me quejo de los entrenamientos, no me gusta y valoro mucho mi trabajo, muchas veces uno se levantaba, uy, hoy amanecí muy cansado, hoy no estoy al 100, hoy no voy a trotar hasta la esquina, cosas así. A raíz de este problema creo que aprendí a valorar mucho más eso, y créame que llevo un mes entrenando en campo. Nos tocó el horario del mediodía y no nos ha llovido un solo día en el último mes, pero créame que no me he quejado un solo día. Salgo a entrenar, salgo feliz, me gustaría que el entreno durara una hora más, porque llego a la casa y me siento ya en cuarentena otra vez y me maltrata la cabeza. Gracias a Dios Jorge Aguirre tiene a su familia, tiene a su esposa, tiene a sus hijos, me imagino que Iván también, pero en mi caso me tocó solo. Y quiero ir donde un amigo y no puedo, quiero ir donde una amiga y no puedo, quiero ir al centro comercial, no puedo. Entonces, ese ratico de entrenamiento que tengo diario, créame que lo disfruto al máximo. Este fin de semana nos dieron 2 días libres y no, eso fue lo peor que me pudo haber pasado. Te mataron ahí. Solo con mi pelea. Sí, ¿verdad? Todos esos momentos, por llamarlos de alguna forma, difíciles, creo que lo mencionaba ahorita Iván, hace que de pronto uno abra mucho su mente, encuentre otras salidas, encuentre otras opciones, y creo que eso es lo bueno de toda esta situación, que lo desencasilló a uno como de ese cuadrito en el que uno mantenía, y que voy de aquí a allá y solamente puedo hacer esto y solo puedo hacer lo otro. Y creo que nos ha permitido tener una perspectiva mayor de todo lo que uno puede hacer, e inclusive en torno al fútbol, porque uno pensaría desde afuera, no, ellos solamente tienen su espacio para jugar, para entrenar, y tienen poco espacio para compartir con su familia, digamos, entre semana, porque uno sabe pues que los entrenamientos son parejos de domingo a domingo. Entonces, para uno como hincha, como espectador, pues creo que también le hace cambiar un poquito esa perspectiva hacia el jugador. Y esa sería también como una invitación
para esas personas que van al estadio de alguna forma como a insultar y a exigirle mucho a un jugador pensando, no sé, que de pronto es un extraterrestre o es algo así, y muchas veces no se dan cuenta que uno como jugador también es persona, que uno como jugador también pasa por muchos problemas, que al final uno tendría que pasarlos por alto porque tiene que ir a cumplir con su responsabilidad, porque tiene que entrar a la cancha y siempre dar lo mejor. Y creo que a muchos les ha pasado eso. No, Javier, es que la persona, el ser, es lo más importante. El fútbol y la fama va y viene, ¿ya? Creo yo, bueno, yo repito, no me gusta hablar tanto del yo, pero pues me toca colocarlo acá en ejemplo porque yo ya estoy viviendo esa etapa del después. Yo sigo con esto que ya dejar el fútbol y aún no uno tiene un reconocimiento, pues porque jugué en dos equipos bastante grandes, pues jugué en varios, pero dos equipos pues de muy buen reconocimiento, uno que es América y el otro que es Junior. Y bueno, y Independiente también, y Once Caldas también. Y pues hice parte de selección, tuviste la oportunidad de selección. Pero ¿cuántos compañeros no vemos de esa parte psicológica, de esa parte de que le da tan duro el retiro? Yo te aseguro que a Jorge le va a dar duro, pero no le va a golpear como le golpea a un entre comillas del común, al que no tiene una mirada más allá, al que si en este momento no se preocupó por mirar algo más en su vida, no lo va a golpear tan duro. Cuando yo te hablo del común, es lo que yo te decía ahora, la media de nosotros, no estamos hablando de Falcao, pues porque Falcao diría, no, yo, eso me sigue facturando. No, sí, claro. Te lo juro, porque es así, bendito sea mi Dios, eso es una bendición para ellos, es una bendición de vivir desde lo que hicieron. Pero a la media, sí, yo sigo, pero ¿qué hago? Entonces, Juliano ahorita lo decía, yo quiero seguir siendo parte del fútbol, no sé por eso toque que anhelo tenga, yo sé que Jorge ya hizo, como les digo ahora, el tema del entrenador, pero entonces es eso de que si ese ser no se prepara, si no está bien, ahora el tema de redes sociales, que te quieren meter hasta rancho, que por qué sea este, que por qué hace tal cosa, que por qué tal este, es un tema bastante complejo, que yo creo que más de uno en ese momento está descansando, a no ser que sea muy pelotudo y muestre lo que no tenga que mostrar, porque en eso también, no, te lo juro, si va a hacer lo que no tiene que hacer, muy seguramente se le va a venir una crítica encima, ¿ya? Pero si usted maneja un bajo perfil, un tipo tranquilo, social, que está entrenando con su familia, que hace sus cosas cuando las tiene que hacer, muy seguramente no va a tener problema. Pero lastimosamente muchas veces hay personas de que van al estadio y creen que, mejor dicho, tienen a Messi nomás hay uno, y Cristiano también. Sí, claro, y seguramente ni Messi ni Cristiano les van a servir en algún momento. Mejor dicho, porque fue Cristiano. Se sueltan a ellos. Imagínese. Eso es una cosa, un tema que en lo personal, y lo toqué muchas veces con Iván, nosotros hemos querido mostrar esa faceta de humanización del futbolista. O sea, es muy real lo que vos decías ahora, y yo lo suelo repetir muchas veces en entrevistas, en programas, donde puedo. La gente suele estigmatizar al futbolista como si no fuera un ser humano. Y nosotros somos un ser humano que de carne y hueso, que sufrimos, que lloramos, que nos ponemos tristes, que nos alegramos, que tenemos emociones, que tenemos sentimientos. Entonces, claro, estamos expuestos ante una profesión que hay que saberlo manejar, que estamos ante la opinión pública. Eso es totalmente respetable y entendible. Pero a uno incluso le suele pasar a diario, en una ciudad tan futbolera como Barranquilla. A nosotros, Iván y yo salíamos normal, como a un centro comercial y como cualquier ser humano normal, a disfrutar, a llevar a nuestros hijos a jugar. Y se nos arrimaba la gente, niños, manifestando una emoción por vernos, por ver a sus ídolos. Y nosotros éramos como, tranquilos, venga, normal, salude, foto,
nosotros somos seres humanos normales y mucha gente se sorprendía porque no suele ser el comportamiento que tiene el futbolista. Y ahí es donde voy que uno también tiene que mostrar esa humanidad, también tiene que mostrar esa humanidad porque uno lo que hace es que mucho de los comportamientos que tiene el futbolista es blindarse ante tantas cosas, ¿cierto? Entonces, ante la crítica yo me blindo, me hago el fuerte, ante los problemas yo me blindo y me hago el fuerte, y resulta que todo no es como eso. O sea, nosotros sacamos un partido, por ejemplo, el ejemplo más claro que lo vimos esta semana en la Champions League con Varane. ¿Quién iba a esperar que un jugador de esa categoría fuera a cometer ese tipo de situaciones en las que se vio? Y yo no me alcanzo a imaginar la presión mediática, no me imagino que hasta amenazas de todo tipo, porque hay muchos intereses. Y resulta que vos vas a mirar, y yo apuesto que en el camerino Sergio Ramos fue el primero que lo abrazó, me imagino que Díaz fue el primero que fue y lo apoyó, porque nosotros estamos en el día a día. Y no hay, yo no conozco el primer futbolista que salga a hacer las cosas mal, no lo conozco, no lo he podido conocer. Entonces la gente dice, que este jugó mal, que este se vendió, que eso, lo otro. Yo eso no creo, porque uno, el espíritu profesional de uno lo lleva siempre a querer dar lo mejor. Ahora, hay veces lo superan a uno, muchas veces tiene problemas uno familiares, internos, suelen una cantidad de cosas que no permiten desarrollar todo tu potencial. Quizá entrenaste de más en la semana, o entrenaste de menos, o no estar rodeado en el momento con los compañeros que necesitas. O sea, son una infinidad de cosas que permiten que el jugador no tenga el rendimiento adecuado. Pero la gente, porque como el fútbol, por eso mueve tanta gente, porque es algo pasional. El fútbol te lleva en 90 minutos a estar alegre, a estar triste, a estar enojado, a estar emocionado, o sea, es una montaña rusa de sentimientos. Y la gente que hace, la gente, con el respeto de la mayoría de personas que van al estadio, ellos van a desfogar sus emociones, ¿cierto? Van allá y desatan sus emociones porque desahogan de todo lo que le iban a decir al jefe. Exacto. Entonces, Iván lo sabe, nosotros muchas veces salíamos del estadio, nos tocó salir en tanqueta, nos tocó salir con gritos, y uno finalmente tolera todo ese tipo de cosas porque estamos acostumbrados a ellas. Pero otra cosa es ver a tu esposa, ver a tus hijos en la tribuna, ver a tus padres en la tribuna, que escuchen, que sientan ese odio, porque muchas veces le manifiestan a uno odio. Entonces no es fácil. Ahora, son cosas que uno tiene que aprender a manejar, y a mí sí me gustaría, no sé, siempre lo hemos querido hacer, con Iván tenemos muchos proyectos en mente, y una de esas es humanizar más al futbolista, más a la gente, que tengan conocimiento de la intimidad como ser humano, como cualquier persona del futbolista, y no solo el futbolista, el deportista como tal. El deportista, porque acá estigmatizamos a todo el mundo. A Nairo lo amamos, lo adoramos, lo ponemos en un pedestal, y a los dos días no gana el Tour o no gana el Giro, y de repente ya no sirve, ya es malo, y eso son cosas que no pueden suceder. Jorge, ahí yo creo que por eso es que muchos futbolistas o muchas personas famosas o reconocidas se vuelven como tan apáticos con la hinchada o con los admiradores, porque saben que esas mismas personas dentro de 8 días son los mismos que van a estar en el estadio puteándote, gritándote cosas, gritándote por redes sociales. Entonces le pasa mucho al futbolista que la persona que hoy te admira y te escribe que sos el mejor del mundo, te quiere la foto contigo, a los 8 días va a estar en el estadio puteándote si cometes un error. Entonces, por eso es que el futbolista se vuelve como tan celoso de su espacio privado. Pero, Jorge, discúlpame, yo te interrumpo. Divancho, yo nada más en estos días me mandaron un mensaje privado por Instagram. Entonces, yo monté algo que Junior cumplió años, monté una imagen cuando estuve allá. Entonces, el man me escribía, crack, te recordamos, acá nunca te vamos a olvidar, volvemos. Entonces me causó curiosidad, pues, entonces, bueno, miré más para arriba, como que me ha mandado Mario mensajes. El último era el de crack, ¿sí o no? Antesitos, como hace 2 años, me ha mandado uno, me ha metido una re cuando me había ido para otro equipo. Antesitos, o sea, me había mandado otro felicitándome por un gol
antes me había escrito otro repitiéndome una jugada de gol que me había comido. Yo decía, o sea, lo que está diciendo Jorge es la realidad, esa es la realidad a la que estamos expuestos nosotros a diario. Hay que leer ese libro, pero Rey ya lo leyó, Brito Soto, Los Cuatro Acuerdos de la Sabiduría, el segundo, No te tomes nada personal. Ese libro, te lo soy sincero, a mí me lo recomendó Roberto Velar cuando estábamos en Junior. Y desde ahí volví a retomar el hábito de la lectura. Y a mí ese libro, te digo que a mí me sirvió mucho en ese momento, porque me acuerdo tanto que yo no tenía redes sociales y de un momento a otro la abrimos. Me la abrí yo porque Sebastián y Jorge me tenían reventado. Y que eso te genera otras cosas, porque pues imagen y todo, y por ahí, hay veces llegan cosas por ahí, y verdad, pero eso si uno no tiene la cabeza en un equipo grande para manejarlo, porque pasa lo que dice Jorge, pues madre, a mí también hubo un día que me dijeron sean todas tus generaciones, yo miércoles, mejor dicho. O sea, ¿en qué momento abrí esto? No, te digo que si la persona no tiene la cabeza y no está centrada o no está preparada para manejar el tema de redes en un equipo grande, en un equipo llamado los de Presión, América, Nacional, Junior, Millonarios, Cali, créeme que se vuelve loco. Y así como porque es lo que dice Jorge, ese mismo que te sube, ese mismo llega y te baja, es ese mismo, porque no es otro. Porque yo le decía, creo que ahora le decía a la gente, porque es tan desocupada, te lo digo con todo respeto, ¿vos crees que yo voy a colocarme a escribir a alguien, un man que yo ni conozco? O madrial, o así sea algo de admiración, ¿ya? Porque, como te digo, hay más de un jugador que se cree el cuento, o sea, le dicen, no, qué golazo que hiciste, y lo madre, Messi te quedó pendejo, y empieza a levitar. Pero después ese mismo te baja de allá. Ya, y entonces ese juego de redes es bastante, bastante peligroso, y sobre todo en la etapa de que estamos viviendo y cómo se está manejando la comunicación. Hay una frase, Iván, no sé si me la sé bien, pero dice que los elogios no se te suban a la cabeza y las críticas no te lleguen al corazón. Creo que esa es muy clara en este caso. La tenés clara. Tengo que aplicarla. Sí, claro, no, eso, y de eso se trata, de que uno esté fortalecido, de que esté tranquilo. Creo que ahorita con todo este tema los han dejado descansar en el tema de redes, de insultos y demás, pero pues ahorita en el reinicio creo que ya tuvieron también como ustedes ese espacio de descanso, de otro segundo aire, para volver a arrancar y saber que lo que se viene es, aparte de la competencia, que es dura, porque ya también es un poquito más fuerte, es más exigente, es más corta, y pues también uno sabe que esa competencia trae otras cosas. Quiero darle paso a la gente de las redes, que ya hay una pregunta para cada uno de nuestros invitados, entonces ya también como para ir cerrando, porque como les comentaba, el tiempo en redes es un poco corto, el tema está muy ameno, muy interesante, porque realmente tocan, como decía Iván Vélez, esa parte del CR a la cual ustedes coinciden y que uno como espectador de alguna manera desconoce, porque solamente se centra en la fama y en lo que está viendo en cuanto a la cancha, el fútbol y los campeonatos y demás. Y no se toma seguramente el tiempo de conocer un poco más a profundidad ese ser que está allí parado, y es lo que ustedes están hoy conversando, que realmente es muy bonito tener la posibilidad de escucharles, y que es la mayoría de los comentarios que hemos leído acá en redes, que son conversaciones y temas muy bonitos, muy amenos, porque se permiten ver más ustedes, ¿sí?, como seres humanos, y a la gente le gusta eso también, conocerles esa parte. Vamos con la pregunta para Iván. Dice, ¿por qué siendo joven, por qué te retiraste del fútbol y de una forma que no se hizo público? Pues, o sea, yo público lo hice, pero en mis redes y todo el tema. Empecemos por ahí. Joven, sí me dicen muchas personas de que, no, pues 35, apenas vamos a cumplir 36. Muchas personas. Plena flor de la juventud.
Sí, que por qué me retiré, que tenía 2-3 años más para jugar. Y muy seguramente por mi condición y por mi forma de llevar mi carrera a nivel profesional, lo hubiera logrado. Pero la verdad que estaba cansado. Estaba cansado del maltrato de algunos dirigentes. Estaba cansado de la falta de respeto de algunos compañeros que hoy por hoy son jóvenes, pero que no admiran y no respetan como lo hizo uno con jugadores grandes que uno tuvo y que uno ya tiene como esa imagen y que sigue con esa admiración. Yo, por ejemplo, tengo la oportunidad de ir por hoy de trabajar en Secretaría de Deporte con Gerson González y yo le digo a él, para mí es un placer haber jugado contigo porque fuiste mi ídolo y fuiste mi amigo. Yo utilizaba las tobilleras así como las utilizaba él cuando estaba peladito, o sea, todo. Y hoy por hoy es mi amigo y lo sigo admirando. Y tuve la oportunidad de salir campeón con él en América. Y por último, pues no quería dejar la parte académica. Capaz hubiese podido conseguir otro equipo fuera de la ciudad porque ya no tenía pronto posibilidad en los 6 equipos de la región. Pues no había una oferta. Y al yo irme del departamento, pues muy seguramente me tocaba parar la universidad. Y hoy por hoy ya estoy en 7.º semestre de administración, que íbamos a saber que nos tocara esta pandemia, pues yo hubiera podido ir, pero también no hubiera podido jugar, ¿ya? Entonces, siempre me gustó, no es nada personal, ¿no? Lo digo porque muchas veces pensé en ingresar a la UNAD, pero siempre me ha gustado más el tema presencial que a distancia. Siento que mi forma de ser puedo aprender un poco más, ¿ya? Entonces, ya tengo proyectos profesionales, Palmira, que es mi escuela, que está en Palmira. Bueno, hoy por hoy trabajo en Secretaría de Deportes. Tengo mi marca de ropa deportiva también, donde tengo licras. Estoy empezando a implementar otras cosas. Entonces, irme sería volver a empezar de cero. Entonces, tomé la decisión y ya sí lo quise, lo que sintió en mi corazón y lo que Dios colocó en él. Gracias, Iván. Muchas gracias. Vamos con Jorge Aguirre. Preguntan por acá que si crees que te faltaron oportunidades en Santa Fe. Sí, o sea, la verdad, Santa Fe fue un paso muy bonito, pero a ver, ahí donde entran a jugar un mundo de cosas. Yo venía de un estilo de juego, ya hablando más futbolísticamente, venía de un estilo de juego donde éramos mucho toque, mucha movilidad, mucha dinámica, mucha creación. Y para un equipo como Santa Fe, que venía de una identidad, digamos, un poco diferente, no estoy diciendo que una o la otra sea mejor, pero era un fútbol más frontal, era un fútbol más de saltear las líneas con el profe que teníamos. Y fue difícil, digamos, encajar como en ese sistema, porque no iba con las características con las que yo me formé, con las que me identifican. Y bueno, no considero también igual, de la misma manera, porque cuando yo jugué lo hice muy bien, tuve muy buenos puntajes. Cuando el equipo, en el proceso donde yo estuve, llegamos casi a semifinal de Sudamericana, clasificamos entre los 8. O sea, a pesar de todo, fueron buenos los juegos en los que estuve, se consiguieron resultados. Entonces, sí, también considero lo mismo, que me faltaron más oportunidades, porque una cosa es decir que no me fue bien o que no estuve a la altura o que fui un mal profesional o que fui mala persona, pero no, por el contrario, siempre me preparé de la mejor manera que me caracteriza, fui un gran profesional, no tuve problemas con ningún compañero, di lo mejor de mí mientras pude jugar. Entonces considero que sí me faltaron más oportunidades. Perfecto. Y para cerrar, para Jorge Soto, ¿en algún momento de la pandemia pensaste en que ya no ibas a seguir en el fútbol? No. No sé quién hizo la pregunta, pero no, jamás. Yo creo que no se me pasó por la cabeza. Lo único que pensé es cuándo voy a regresar a jugar al fútbol. Pues sí sabía que se iba a demorar y que iba a ser difícil,
pero ya al ver los equipos europeos volviendo a entrenar, entrenando por separado, ya después se reinició la liga, inició en Alemania, creo que fue el primer torneo que reinició. Siempre guardé la esperanza y bueno, nosotros ya estamos a 20 días de iniciar el campeonato, es lo que se dice, esperemos pues, que se pueda cumplir. Yo también hago la misma cara, Iván, pero hay que tener fe. No pongo la misma cara, pero hay que tener fe. Esa fue la fecha que dieron. Primera ojalá no la aplacen. ¿Cómo, cómo? Primero acá la otra Champion. No, no digas. No diga eso porque la verdad eso de entrenar y entrenar y entrenar, esa es la pretemporada más larga que yo he hecho en mi vida. Pero bueno, no, una última paciencia. Pregunta para el que la quiera responder. Dice, ¿cree que hay que cambiar los planteamientos de dirección de la Federación Colombiana de Fútbol y qué cambiarían? Yo la respondo todo. Ahí se las dejo. No mentiras. Hay, nosotros hemos, creo que hay cosas buenas. Hay cosas buenas porque no todo lo de Colombia es malo. Teniendo desorganización, hemos ido a dos mundiales, una época muy buena de Santa Fe, donde pues, ganó la Suramericana Nacional, un equipo que ha mostrado que cuando se organizó, ganó lo que ganó, ganó la Libertadores. Entonces creo que hay material humano y lo más lindo es que tenemos materia prima, tenemos con qué llegar. Entonces, si somos más organizados, si le damos participación a todos los grupos de interés que tiene el fútbol colombiano, tanto a nivel profesional como a nivel de formación, muy seguramente vamos a empezar a marcar diferencia a nivel de Sudamérica en selecciones menores, que ya lo hemos hecho, y muy seguramente vamos a marcar una diferencia en las competiciones internacionales y nuestra selección vamos a poder soñar con salir campeones de un mundial porque podemos hacerlo y tenemos el material, pero para eso yo creería que siempre y es algo que lo manejé en mi carrera, debe estar organizado desde la cabeza y las tres cabezas fundamentales son los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores, y lo demás sin duda alguna que la afición va a llegar solita. Entonces, el material humano lo tenemos, pero ojalá podamos conciliar y que sepan que hay gente del fútbol que quiere estar en el fútbol, que nos estamos preparando, aprovecho para decirlo, que nos estamos preparando, que queremos estar sumergidos en él y queremos aportarle. Queremos seguir viviendo el fútbol, pero aportándole al general y que eso nos traiga un bien particular. Gracias, Iván. No sé si alguno del Jorge Soto, Jorge Aguirre, tengan algo por agregar a esta pregunta. No, Iván, lo resumió perfecto. Yo creo que hay muchas cosas positivas, no se puede negar. Tampoco se puede esconder que hay cosas que le están haciendo daño al gremio como tal. Y esas son las cosas a las que... Esas son las cosas que a mí me han motivado a prepararme, a educarme para poder entrar en un campo de esos, un campo donde uno pueda entrar a opinar o a operar o a aplicar cosas y situaciones con las que uno ha podido vivir durante más de 15, 20 años, que uno sabe que le hacen daño al fútbol y que por muchas razones no se han podido cambiar. Y ahí es donde queremos entrar personas con capacidad humana, con disciplina, con honestidad, a entrar a potencializar todo eso que tenemos nosotros, porque sin duda tenemos una materia prima enorme, tenemos la capacidad, estamos en un momento muy bueno para poder explotar todo el fútbol colombiano. Entonces esperemos que los cambios que se desean para positivo. Me gustaría agregar ahí que a pesar de todo lo bueno y todas las cosas que hay por corregir en el fútbol colombiano, hay una situación que a mí me preocupa y la viví, y es que los jóvenes, y lo decía ahora Iván Vélez, que están ya haciendo su proceso en Cali, los jóvenes se pierden, los jóvenes en Colombia a los 20 años ya se sienten viejos para jugar fútbol profesional, y no hay un respaldo a nivel nacional para los jugadores de esa edad. Entonces, cuando yo lo viví, que fue hace poco,
Lo sufrí, por fortuna pude lograr dar ese paso a nivel al fútbol profesional, pero muchos de los que venían conmigo, con mucho talento, con muchas capacidades, no encontraron las mismas oportunidades que encontré yo. Y sumamos, Jorge, la falta de oportunidad en educación, ¿no? Por eso es tan importante, porque la demanda es tan grande. Somos 36 clubes, son 36 clubes, 900 jugadores, porque son 25 por club. Y cada vez hay más jugadores porque se pierden demasiado. Entonces, cuando entre ese lazo de los 16 y los 20 años, no puedes ser futbolista profesional, ahí es donde también vienen los malos pasos. Y la falta de oportunidades hace que haya una delincuencia como tal, o hábitos como el consumo de drogas. Y ahí es donde vienen donde realmente se pierden estos chicos. Y si no tomamos armas sobre el asunto, muy seguramente va a ser más delicado a un futuro. Sería bueno que también de parte de la UNAP plantearan ese tema en el ministerio, porque alguna vez tuve la oportunidad de, cuando se posicionó Lucena, el ministro, de hablarlo con uno de su mano derecha, que él decía que el campeonato de tercera división debería ser universitario, y no es mala idea, porque entre los 16 y 20 años es un lapso de que vos tenés, pero entre 16 y 20 años puedes acabar una carrera universitaria. Entonces, si no llegaste al fútbol colombiano o al fútbol profesional, bien sea aquí o en otro lado, pues te puede dar la oportunidad de que puedas seguir con una buena vida y podamos seguirle aportando a la sociedad, que al final es eso. Necesitamos trascender, necesitamos dejar un legado, que es lo más importante. Sí, claro, y de alguna forma robarle esos muchachos a esos malos caminos que por ejemplo uno como profe y como entrenador siempre busca orientarlos bien, venga, esté aquí metido, no sé qué, como arrebatarle esos muchachos al tema de droga, al tema de alcohol, al tema de rumba, y que ellos lleguen a cierto momento y digan, no, de aquí no tengo para dónde más arrancar. Entonces creo que eso también es una muy buena opción, y bueno, desde luego, pues cómo no aprovechar esa idea que nos permite Iván y de alguna forma buscar cómo se fortalece y cómo se trabaja. Bueno, pues Javier, Julián, agradecerte por traernos estas invitados especiales el día de hoy. Las redes muy movidas, contentos de poderlos escuchar. Tenemos gente conectada desde México, al cual enviamos un saludo muy grande. Estos programas de Talento Unadista van cogiendo cada día más fuerza, nos vamos volviendo internacionales. Sabemos que hay gente en Ecuador, en Perú, en Brasil, que de vez en cuando está con nosotros y que nos acompañan en estos programas, y que agradecemos de verdad a ustedes por este tiempo, por la disposición de estar con nosotros. Gracias por mostrarnos ese pedacito de ser que hay un poco más adentro que todos como seres humanos y como comunidad unadista seguramente tenemos como la intención de quererlos conocer. No sé, para despedirnos ya de verdad, para cerrar, ¿quieran decir algo o simplemente una despedida? Javier, Julián, tú irás. Sí, bueno, yo quiero primero pues agradecerles por haber sacado el espacio, por el ratico, por habernos permitido conocer un poquito de cada uno de ustedes. Recordarles que desde aquí, como amigo, como profesional, en lo que podamos aportarles, en lo que podamos ayudar, estamos a la orden. Y pues desde luego, las puertas de la universidad siempre van a estar abiertas para ustedes. No, muchas gracias a ustedes. Dios les bendiga y muchos éxitos en todo lo que se propongan como academia, y que sean muchos los que con el favor de Dios lleguen a buscar de instruirse y de educarse, que es lo más importante. La vocación es la mejor arma, la mejor manera de argumentar cada cosa que hacemos, y sin duda alguna que sé que en el año que viene o este mismo año van a ser mucho más los futbolistas que van a estar en la UNAD. A Jorgito, mil bendiciones. Estoy esperando a tener otro hijo porque ese es mi próximo compadre. Y Jorge Soto, un placer, papá, muchas bendiciones para vos, ¿oíste? Sí, papá, muchas gracias. Un placer enorme, la verdad, estar hoy compartiendo con ustedes esta tarde-noche, a Jorge, a José Iván, a Juli, a Adri, a Javi, muchísimas gracias por la invitación.
a Iván Chula, que lo quiero como un hijo de madre, sabe que es mi hermano del alma. A todas las personas que estuvieron ahí conectadas, muchísimas gracias por sacar su tiempo, por hacer preguntas, por permitirnos abrirnos un poco con ustedes. Y usted sabe que cuenta conmigo, Javi, no hay no que me diga, hermano, y ahí estamos a disposición siempre para ayudar. Igualmente, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. No, tranquilo, sigue, perdona. Un saludo para todos los que nos acompañaron. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre será un placer estos encuentros para hablar de fútbol y un poco de la vida de nosotros. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Bueno, pues a toda la comunidad unadista que nos acompañó en esta tarde de Talento Unadista en Casa, a Javier Julián y a todos nuestros invitados, a Jorge Aguirre, a Jorge Soto, a Iván Vélez, a Julián Anchico, que también nos dejó un mensaje, agradecer por todos esos mensajes y por permitir darle un trasfondo bonito a lo que tiene que ver con el fútbol, a dejarnos ver la importancia y las necesidades que se abarcan dentro de este campo. Y pues que, ¿por qué no la universidad con su programa de gestión deportiva, en donde tenemos aquí un representante, de alguna manera vaya aportando también ese granito de arena? Es así como les damos, pues les deseamos una feliz noche en compañía de su familia, no sin antes decirles que por favor nos acompañen en las diferentes experiencias de Talento Unadista en Casa, en las diferentes experiencias de la Semana de la Salud que nos encontramos viviendo, donde pueden ver toda la programación en www.nodosvirtuales.unad.edu.com. Deseamos para ustedes una feliz noche. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Gracias, chao. Muchas gracias.